Hermosísima tarde, noche, de este jueves 22 de diciembre de 2022. Espero que se encuentren cada uno de ustedes bien. Bueno, tanto ayer como hoy han sido días muy difíciles. Hoy he sacado ya un tiempecito. Después sí tengo cosas que hacer. Pero he sacado el tiempecito porque pues necesito hablarles a ustedes sobre diferentes canales. Pero bueno. Espero que se encuentren cada uno de ustedes bien. Que disfruten su estadía. Y bueno. Estaba leyendo uno de los tantos comentarios que dejaron con relación a nuestra más queridísima mexicana musulmana en la India. Más en específico en Kashmir. De que lo que le pasa a nuestra amiga pues es una fuerte codependencia de su amadísimo compañero. Y pues sí, ciertamente ella tiene un apego muy fuerte con él. Antiguamente las mujeres pues tenían esas relaciones a veces con los esposos. Y cuando estamos hablando en aquellos tiempos, estamos hablando de los tiempos de mi abuela, que nació hace 120 años. Pero las mujeres de hace 60 años, 70 años. Bueno, quizás en países como México, donde había cierto machismo y cierta cosa. Aquí en República Dominicana, ya hace 60 años, pues ya las mujeres no. No todas. Quizás las de los pueblos, las de las ciudades, pues tenían cierta independencia. Y bueno. Ciertamente la muchacha la ha pasado fatal. Y estuvo dando noticias con relación a su queridísima suegra. Y bueno, tuvo hasta visitas de personas. Y ella ha estado haciendo los videos. Porque no ha tenido tiempo para hacer otras cosas. Porque los quehaceres de las casas te absorben demasiado. Y bueno. Bueno, la cuestión está en que ella debería de buscar una manera de cómo sobrellevar las situaciones si pretende vivirse allá. Vamos a hablar claro. Cuando usted elige un lugar para irse a vivir, es para usted quizás pasar los 365 años de su vida, por quién sabe cuántos años, encerradas en ese lugar, como lo han hecho tantas mujeres en diferentes partes del mundo. Así que ella tiene que pensar muy bien. Esto aquí tiene que ser una prueba para ella saber si ella se va a querer quedar a vivir en ese lugar definitivamente, o si va a querer salir huyendo en la primera rabieta. Ella ya es una mujer de 31 años. 30, 31 años, tiene que aprender a sobrellevar ciertas cosas. Era 30 años, sí, 30 años. Entonces ella tiene que saber de que las cosas pues no siempre van a venir como usted quiera. El lugar no, nunca siempre es un paraíso. Y eso lo sabemos perfectamente quienes vivimos en lugares que quizás no son tan remotos. Por ejemplo, yo vivo en el centro de la ciudad. Tengo mis cosas buenas, pero también tengo mis cosas malas acá. ¿Entienden? Entonces, un ejemplo, uno tiene que aprender a saber sobrellevar a la situación. Ahora, ella debería de buscar cosas y no ser tan apegada a nadie. Es bueno, digo, la unión, la complicidad entre una pareja, no importa si son heterosexuales o si son parejas del mismo sexo, es maravilloso. Pero también tienen que saber cuando los dos tienen que pasar momentos separados, porque los toca. Y eso, le ha tocado todavía suavecito. Imagínense que ella esté en esa casa que están construyendo. Y que en esa casa, que es su casa, sucedan cosas como escasez de agua, como escasez de luz,
Que por cierto, se estuvo quejando de que la dueña de la casa mandó tumbar porque no podía grabar con las cámaras de seguridad. La señora está en todo su derecho porque es su propiedad. Y vamos a hablar claro. Cuando se trata de cuidar el espacio, nada mejor que usted poder grabar. Usted puede grabar con cámara de seguridad. Es parte de su espacio. Y nada. La muchacha se quejó porque le dejaron las ramas. Yo considero que ella no solamente se quejó porque le dejaron las ramas, sino porque la señora quiere saber qué están haciendo del lado de ella. Es normal, es una señora casi viuda. Está sola en esa casa. Le ayuda a saber cómo está de ánimos. Y su tendencia no sea tendencial que lo que hacen sus inquilinos. Y una señora que no creo que esté muy contenta con tantos gatos ahí. ¡Ay! Porque los gatos no solamente están en casa de nuestra mexicana musulmana en la India. Seguramente se darán su paseíto para el casa de la señora. Y le dejarán algún regalito de esos apestosos que sabemos que los gatos suelen dejar cuando van a casa ajena. Que hacen que uno diga que la mierda es más sagrada que la hostia. Porque la hostia usted se la come, pero la mierda usted le sale corriendo, huyendo como el DH. Pero bueno. ¿Ese es el precio de usted estar en una casa de inquilino? Y eso. Que ella, por lo menos la señora, no se pone alborotada cuando los niños hacen los escándalos. Porque los niños hacen los escándalos propios, son niños. Pero un adulto mayor no siempre está de muy buen humor para estar escuchando la algarabía de unas criaturas. Ya que necesitan descansar. Y lo que menos proporcionan los niños es paz, tranquilidad. Esos que tienen una libertad propia para moverse. Uy, uy, uy. Y por cierto, me preocupé mucho porque fue la naricita y todavía tiene hinchadita el pobre niño. No me imagino si estará pudiendo respirar muy bien después de esa golpiza. Lo que se haya dado, oigan. Pobre criatura. Caramba. Ella ahora tiene que empezar a entender de que lo de ella no es un relajo. Ella tiene que pensar muy bien qué hacer. Es una responsabilidad muy grande. Y ella está por fin tomando lo que muchas millones de mujeres hacen en diferentes partes del mundo. Estar en la casa, bajo el cuidado de una casa, con tres hijos, con precariedades, con ansiedad. Ahora ya está sabiendo lo que es realmente la vida. Que se queje ahora. Porque ya solamente hace quejarse. Y ella ha tomado la vida bastante a la ligera. Se lo dije, mi gente, yo no entendía cómo ella quería, podía estar tan campante cuando usted tiene tantas cosas que hacer. Limpiar, cocinar, buscar, cargar, lavar, planchar ropa. Uy, santa madre de Dios. Y más la de los niños que las ensucian al 2x3. Usted se la pone ahora. Y en menos de 5 minutos los muchachos la tienen toda embarrada de. Vaya Dios a ver. Y bueno. Nada, mi gente. Hasta aquí con relación a nuestra segunda Quejicus. Ya que el primero también es compatriota de ella. Pero ese está en su mundo. Y gracias a Dios, no le he visto. Bueno, mi gente, hasta la próxima. Chao, chao.